Tras 2 años más de guerra entre Rusia y Ucrania, prácticamente, cada semana hay una noticia sobre los mercenarios colombianos que combaten junto a las fuerzas ucranianas. Por su condición, ya sea por el pago de deudas en Colombia o por buscar fortuna, cayeron en la trampa de una de las fuerzas armadas más racistas del mundo, y, por lo tal, además de ser utilizados como carne de cañón, han sufrido humillaciones, golpizas y malos tratos. A la final, fueron ellos mismos, los mercenarios, quienes tomaron la decisión de unirse a las fuerzas ucranianas, pero no dejar de ser preocupante, pues se supone que Ucrania, en el imaginario del común y los medios, es la muestra de la democracia y libertad que tanto dicen defender Occidente. Por ejemplo, en un video grabado por colombianos que entrenan a soldados ucranianos, se escucha cómo se quejan de que son golpeados y tratados como perros por los empleados de la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa ucraniano. En el video, el mercenario colombiano dice: "Vean lo que están haciendo con los colombianos", mientras observan a uno de sus compañeros que yace en el suelo y que aparentemente fue golpeado por los mismos ucranianos. En otra toma del mismo caso, otro mercenario colombiano nos dice: "Miren cómo nos tratan los colombianos. Acaban de venir unos encapuchados a dar una paliza a nuestra gente. Los ucranianos son peores que los rusos". Esto es algo que hemos escuchado antes, pero es importante recordarlo para entender lo que está pasando ahora. Un grupo de mercenarios colombianos, hartos de los abusos, decidió tomar cartas en el asunto y rescatar a uno de sus compañeros. Según grabaron los colombianos en medio de los combates, en área rural de la ciudad de Chasipyar, uno de sus compañeros fue atado de pies y manos y estaba dentro de una zanja con la cabeza cubierta. El video fue encontrado por los militares rusos en los registros de un mercenario colombiano abatido en Chasipyar. Según las fuentes, se enviaron a colombianos a asaltar posiciones rusas en la ciudad de Chasipyar. Uno de ellos, llamado Felipe, se negó. Y por ello, los militares ucranianos lo ataron y lo arrojaron a un pozo. En el video, los mercenarios hablando español y con acento colombiano, gritaban: "¿Dónde está Felipe? ¿Dónde? ¡Rápido, rápido que se vienen!", mientras están atentos a que los rusos los ataquen. A la final lograron encontrar y rescatar a su compañero en medio de disparos. Cifras reveladas por el embajador colombiano, Roy Barrera, con corte a junio de 2024, se tenían reportes de 51 colombianos muertos en la guerra, aunque pueden ser más, y se calcula que son 200 colombianos más en combate y siguen llegando. Los contratan empresas transnacionales que tienen ese negocio de mercenarismo. El llamado es que no caigan en esa trampa y no entreguen su vida en esa profesión tan amarga. Además, muchos de estos mercenarios han sido abandonados a su suerte. Barrios compartió que, durante un enfrentamiento con fuerzas rusas, él y sus compañeros fueron dejados solos y sin apoyo en su posición, hasta que se les agotaron las municiones y lograron salvar sus vidas, porque se dieron a la fuga, y durante 16 días estuvieron perdidos, y pese a que solicitaron ayuda a sus mandos, nunca le respondieron. Solo sobrevivieron gracias al entrenamiento que ya tenían y que la atención médica que recibieron fue muy deficiente. Comentó que fueron amenazados con cárcel y se negaron a seguir combatiendo, y aunque quieren regresar a Colombia, no se les permite salir. Según un reportaje de The New York Times sobre cómo militares o colombianos retirados, quienes combatan con el ejército ucraniano podrían recibir un sueldo de $3,000, unos 12 millones al cambio. Sin embargo, la mayoría de las veces, esto no sucede. Por ejemplo, según un reporte del canal colombiano Caracol Radio, otros 14 exmilitares colombianos que fueron contratados para combatir con las fuerzas de Ucrania han denunciado que fueron engañados, ya que les prometió un sueldo de 17 millones de pesos mensuales, pero nunca vieron ese dinero. Dado estos y otros casos, como que son utilizados como carne de cañón, no se logra entender cómo una persona que se supone sensata y prudente, decide vincularse a trabajos temerarios y riesgosos, prácticamente suicidas. Existen múltiples alternativas legales y viables para ganarse la vida honestamente con las contingencias mínimas de cada oficio. Sin embargo, la entraña violenta de algunos sujetos de la sociedad colombiana, dado los 50 años de conflicto armado interno en Colombia, así como el apetito insaciable por el dinero, puede más que la sensatez. Además, víctimas de la propaganda otanista en la que los rusos apenas si saben disparar, les hizo pensar que sería un paseo de río. Algo así sucede con muchos estadounidenses,
una sociedad marcada por la violencia, quien viaja a Ucrania no solo para obtener dinero, sino para estar en algún tipo de vacaciones. Esos son los que algunos llaman turistas de guerra, mercenarios o veteranos que vienen a Ucrania, ya sea para combatir contra Rusia o para sacar provecho del conflicto haciendo algún tipo de negocio. Muchos de los ucranianos, así como voluntarios y otros mercenarios, alegan que los turistas de guerra no tienen ninguna cualidad o capacidad para poder unirse al ejército, describiéndolos como soldados frustrados, que fueron negados por sus fuerzas nacionales, pero que encontraron un lugar en la legión. Pero una vez que se percatan de cuán cruenta es la guerra, decide abandonar el país. Siguiendo con el caso colombiano, está la historia del actor Alejandro Guerrero. Él dejó Colombia tras por unirse a las filas extranjeras del ejército ucraniano. En una entrevista con W Radio, Guerrero explicó que la pandemia y las dificultades para seguir con su carrera en el arte y la cultura en Colombia lo llevaron a buscar, por su cuenta, cómo unirse a la legión extranjera en Ucrania. Gracias a su experiencia militar en Colombia, fue aceptado en las Fuerzas Armadas Ucranianas. Actualmente, se encuentra cerca de la frontera con Rusia, aunque no puede revelar su ubicación exacta por razones de seguridad. Sin embargo, aún no ha llegado al destino para el cual fue contratado, y no recibirá su pago completo hasta que lo haga. De los $3,000 que le prometieron, solo ha recibido dos pagos de $500 cada uno. Guerrero describe la situación como extremadamente complicada. Entrar es muy complejo. El batallón en el que estoy no ha podido avanzar. Ha habido heridos, mucho fuego, artillería, drones cargados con explosivos. Guerrero también mencionó que los contratos de los colombianos no especifican cuánto van a ganar por sus actividades, y cualquier incumplimiento puede causar problemas con las autoridades, incluso sanciones según las normas ucranianas. Aquí no hay operaciones de vigilancia, eso es una guerra de trincheras, pero con tecnología. No venimos a hacer guardia, señaló. Además, mencionó que recientemente un colombiano perdió brazos y piernas en combate. Se supone que hay una compensación de $400,000 por los caídos, pero eso solo será si se recupera el cuerpo, y eso casi nunca ocurre. Aquí el que muere, muere. Esto concuerda con el relato de otros mercenarios, como por ejemplo Alan, un veterano estadounidense de la guerra de Yugoslavia y líder del grupo nacionalista Da Vinci Wars, quien dice: básicamente estábamos en búnkeres y trincheras como en la Primera Guerra Mundial. Fue muy difícil. Había artillería sin parar desde el lado ruso. Era precisa. Tenías que mantener la cabeza agachada. Alan está en operaciones como la defensa de Bakhmut y explica que los soldados ucranianos con los que suele cooperar son muy jóvenes e inexpertos. Usualmente, es su unidad la que tiene que lidiar con las mayores operaciones en donde quiera que sea asignado. Adam, otro mercenario que no quiso revelar su identidad y nacionalidad, nos cuenta que en una ocasión estuvo bajo fuego artillero ruso. Su unidad se tuvo que ocultar en edificios y escombros de una pequeña ciudad en búsqueda de un refugio que los protegiera del bombardeo ruso. Al finalizar, encontró a sus compañeros provenientes de Polonia gravemente herido. Dice: tenía la cara quemada, no tenía manos, ninguna de las dos, caminaba como un zombi. Te está llamando para que lo ayudes, pero ¿qué puedes hacer? No puedes hacer nada por él, sabes que ya está muerto, que solo está corriendo por la adrenalina. Hieu Le, un vietnamita estadounidense proveniente de California y que se unió a la legión extranjera para combatir contra Rusia, también relata algo parecido, aunque su experiencia es muy diferente a la vivida por otros mercenarios. Le no solo tiene que lidiar con las tropas rusas, sino que menciona que el peligro también viene de los propios ucranianos, ya que en su unidad había personal no exactamente sano mentalmente. Cuenta que el riesgo de recibir una bala en la espalda por parte de algún criminal de tu lado era mucho mayor de lo que resultaba cómodo. Hieu Le terminó sucumbiendo a las presiones de la guerra, y abandonó Ucrania tan solo 2 semanas de haberse enlistado en la legión extranjera. Cabe destacar que es veterano de Afganistán, donde sirvió como agente de contrainteligencia, y ocasionalmente participaba en pequeñas operaciones de avanzada. En Varsovia, mandó un último mensaje. Incluso aquellos con experiencia militar deben darse cuenta de que no se ha librado una guerra como esta en mucho tiempo. Lo que es diferente con el ejército estadounidense y todos los demás ejércitos de la OTAN es que están malcriados.
Cuando se trata de luchar en una guerra, tienen apoyo aéreo, evacuación médica, logística, todo tipo de diferentes niveles de inteligencia y apoyo. Aquí en Ucrania, no teníamos nada de eso. Tal es esta situación que dos mercenarios colombianos, José Medina y Alexander Ante, que lucharon por el régimen de Kiev en la unidad Karpatska Sich desde el verano de 2023, decidieron escapar de Ucrania y volver a casa. Pero, lastimosamente para ellos, decidieron regresar a Colombia con uniformes ucranianos y con parches ucranianos, pasando por Caracas, Venezuela, el 18 de julio de 2024, en plena crisis electoral venezolana. Ahora ambos colombianos figuran como desaparecidos, y sus familiares temen que hayan sido detenidos por las fuerzas de seguridad venezolanas para su extradición a Rusia. Ahora, para finalizar, los mercenarios colombianos se encuentran con una realidad y un conflicto completamente distinto a lo prometido y a lo que esperaban ver. En busca de un efímero protagonismo, publican videos alegremente sin saber lo que les espera, pero pronto se topan con la realidad y terminan dados de baja, capturados por las fuerzas rusas o, quienes corren con mejor suerte, se dan cuenta de su error a tiempo e intentan regresar a casa defraudados. Pero lo peor, para ellos, es que el Ministerio de Defensa ruso ya advirtió que los soldados rusos eliminarían a todos los mercenarios sin piedad y se sienten amenazados, de acuerdo con las leyes de la guerra. Razón no falta, pues el derecho internacional y los convenios de Ginebra no ofrecen la misma protección a los mercenarios que a los combatientes regulares o a los civiles. Los convenios de Ginebra, junto con sus protocolos adicionales, están diseñados para proteger a las personas que no participan activamente en las hostilidades, así como a los combatientes que han dejado de participar en ellas, como los prisioneros de guerra. Sin embargo, los mercenarios no disfrutan de las mismas protecciones, ya que el protocolo adicional primero de los convenios de Ginebra, en su artículo 47, establece que un mercenario no tiene derecho al estatus de combatiente y a ser tratado como prisionero de guerra. Para ser considerado mercenario, una persona debe cumplir ciertos criterios: haber sido reclutada específicamente para participar en un conflicto armado, participar motivado principalmente por el deseo de obtener una ganancia privada significativa, no ser nacional de una de las partes en conflicto ni residente en el territorio controlado por alguna de ellas, no ser miembro de las Fuerzas Armadas de una de las partes en conflicto, y no haber sido enviado por un estado que no es parte del conflicto para desempeñar funciones oficiales como enviar sus Fuerzas Armadas. Dado esto, tanto combatiendo en el lado ucraniano como siendo prisionero del ejército ruso, los mercenarios colombianos tienen todas las de perder, puesto que aunque están sujetos a ciertas normas, como la prohibición de ser maltratados, torturados o asesinados sumariamente, su estatus legal es mucho más precario y vulnerable, y no tienen derecho a las mismas protecciones que los combatientes regulares bajo el derecho internacional humanitario. El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ya había dicho que los dirigentes colombianos entiendan esto muy bien, al igual que los dirigentes de otros países latinos, pues el mercenarismo es una práctica peligrosa, es gente que no sabe más que realizar atentados terroristas, disparar y matar, y al final, cuando su misión en algún país termina, es gente que tiene que irse a otro sitio a cometer violencia, y es probable que eventualmente vuelvan a casa, dijo Lavrov. Afortunadamente, en un panorama general, la mayoría casi absoluta de los latinoamericanos no cometen este error, y la sensatez dice que luchar del lado nacionalista de Ucrania es una causa muy mala.